Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Pues bueno, como ven, hoy vamos a hacer un delicioso platillo. Vamos a hacer pescados fritos al mojo de ajo. Y yo compré 4 solamente, porque solamente somos 4 personas, así es que solamente hice 4, pero esto es depende de lo que ustedes quieran. Vamos a empezar primero con la pastita que vamos a usar. Bueno, pues miren, con lo que vamos a untar son los ajos y esto de verdad que es delicioso. Yo conseguí 3, o más bien voy a usar 3 cabezas de ajo y son todos estos ajos los que me salieron. Y no se preocupen, sé que huele mucho, sí es verdad, pero créanme que todo el sabor va a quedar nada más en el aceite y va a hacer que eso quede bien rico al estar haciendo, al estar dorando los pescados. Y bueno, pues yo le estoy poniendo aquí aceite de oliva un poquito y le estoy poniendo también, estos son chiles de árbol y poquito a poco le estoy poniendo aceite de oliva. Y bueno, miren, esto lo voy a hacer rapidito, es un poquito cansado porque sí, pues estar usando aquí este aparato moderno, pues obviamente pues es bien bien cansado hacerlo con el molcajete. Y bueno, amigos, pues ya tengo aquí la pasta ya bien bien molida, así es que ahorita solamente le voy a poner poquito limón aquí al molcajete, pues para tratar de quitar toda la pasta o todo el ajo posible que pueda poner aquí en este contenedor, pues para que sea, para no desperdiciar. Bueno, pues aquí ya le vamos a poner, son 3 limones. Entonces aquí solamente se los voy a exprimir y esto pues trato de hacerles los videos que sean un poquito cortos, pero claro que los pescados pues sí son un poquito tardados. Bueno, pues yo estoy usando también orégano y romero fresco. Estas hierbas se consiguen en el área de la frutería y es fácil de conseguirlos más si vivimos en Latinoamérica. Y esta es la forma como yo voy a cortar mis pescados, entonces solamente que lleguen hasta donde está el huesito, pues para que sea fácil partirlo o estirar la carne cuando ya estén fritos. Y los voy a partir de 2 maneras. Esta es la manera el número 1 o como se los estoy enseñando. Y bueno, pues miren, esta es la siguiente manera. Este es más o menos unos diamantes en forma de diamantes o en cuadritos, como lo quieran llamar. Y bueno, pues esta es otra manera. A mí me gustan las dos, no importa, porque igual se estiran bien fácil cuando ya están bien doraditos. Y es para que les entre también muy bien la harina y también le vamos a untar aquí la pasta que hemos hecho. Bueno, pues aquí solamente le voy a poner un poquito de sal, solamente para que tenga un saborcito, porque ya uno le pone la sal si es que la necesita, porque también le voy a poner la harina. Bueno, pues aquí ya está. Este es el romero, miren nada más, es fresco, huele tan delicioso. Este es el orégano y bueno, pues vamos a empezar a ponérselos. Esto va a ser a donde se le han sacado las entrañas, que es más bien la barriga o la parte de abajo, y le vamos a poner adentro la pasta, una media cucharadita, y le ponemos también las hierbas. Si por alguna razón no consiguen estas hierbas, pues está bien, pero es muy fácil estas hierbas conseguirlas en Latinoamérica. Y si están en Estados Unidos, pues por ejemplo en la Walmart o en las tiendas mexicanas, las consiguen en el área donde están las frutas y las verduras. Y bueno, pues así vamos a hacer con todos los 4 pescados. Y esto, créanme que sale muy rico. Yo voy a usar ahorita también un tipo de hilo que es para las carnes, para enredar las carnes. Y bueno, pues es para ponerlos, para que no se me vayan a, digamos, a salir las hierbas o el ajo. Entonces esto es solamente para no tomar un riesgo. Y bueno, pues yo estoy haciendo esto y esto es fácil porque nada más se utiliza una tijera para volvérselo a quitar. Y es bien rapidito. Y miren, ya tengo yo aquí todos mis pescados ya listos. Ya le corto nada más. Y ya está esto listo. Huele esto muy sabroso, de verdad que ya ven que el pescado tiene un olor pues bastante especial, pues créanme que con esto ayuda bastante para que no huela tanto. Obviamente pues el pescado es muy fuerte el olor. Y esto lo voy a dejar reposando. Ahorita pues yo este video pues ya lo estoy editando, ya está editado, pero esto lo voy a poner a reposar más o menos como unas 14 horas, porque ahorita pues sí es de noche y lo voy a dejar reposar
toda la noche y parte de la mañana para empezar a dorarlos. Bueno, pues ya hice esto, ya puse la panza, puse la hierba y la pasta, y aquí también ya unté todos los pescados. Así es que ahora me dispongo a hacer el pico de gallo. Hasta este punto pues ya pasó, es otro día y ya pasó un buen tiempo, así es que ya voy a empezar ahorita a prepararme a hacer pues el pico de gallo, las papas fritas y también un arroz. Y ahorita empezamos a freír pues muy bien los pescados. Pues miren, esto es algo típico. Lo único que a mí me gusta ponerle fruta al pico de gallo porque sabe delicioso, con durazno, y ahora lo estoy haciendo yo con mango, que el pico de gallo sabe pero bien, bien delicioso. Pues ahorita ya partí el tomate, ahora el chile, y voy a continuar con el mango. Este mango pues es entre verde, aunque se ve un poquito rojito, está un poquito empezando a madurar. Entonces aquí va a quedar muy sabroso porque está jugosito, pero también no está muy aguado. Entonces pues vamos a quitarle la cáscara muy bien y ahorita pues vamos a empezar a picarlo. Y que quede también en unos pedazos que sean también del tamaño del chile y el tomate. Y bueno, pues ahora vamos a empezar a partir, ya que terminamos con el mango, pues ahora sigue la cebolla. Y de verdad que este pico de gallo pues casi siempre lo usamos así, de donde yo soy usamos el pico de gallo para los pescados y que no falten pues las tostadas. Entonces miren aquí qué delicioso, esto ya está bien rico. Ahora por último pues el infaltable cilantro, yo lo voy a picar muy bien y ahorita vamos a ponerle solamente el limón. Gracias a Dios que este limón ahorita no tiene semillas, así es que no me preocupo al ahorita exprimirlos. Y bueno, pues yo estoy poniéndole tres limones. Para mí eso es suficiente y solamente le voy a poner sal y le voy a poner pimienta negra para sabrosearlo y queda muy, muy rico. Pues un poquito de sal y poquitita pimienta negra. Ya lo revolvemos esto muy, muy bien. Y miren aquí, pues esto ya está listo. Y de verdad que esto ya huele bien, bien sabroso. Yo voy paso por paso para dejar al último pues los pescados. Pues esto ya quedó, así es que vamos a continuar ahora con las papas. Vamos a hacer unas papas fritas y las podemos hacer del tamaño que ustedes quieran. Yo voy a hacerlas un poquito más grandes que las papas francesas, y hay unas que son wedges, que se llaman wedges por el tipo de tamaño, que son grandes, pero yo los voy a hacer un poquito entre grandes y pequeñas, que queden en el medio. Pues ahora para la ensalada yo tengo ahorita pepino, tengo también cebolla morada, tomate, y aquí está ya el pepino ya cortados. Entonces ahora me alisto pues con el sartén. Este es el sartén, es un colador grande. Yo tengo una freidora y pues es especial. Me gusta mucho porque lo puedes levantar y te ayudas bastante. Bueno, vamos a hacer ahora la harina. Aquí en la harina vamos a poner lo que tú creas que vas a usar. Yo voy a usar unas 3 tazas de harina y le voy a poner ajo molido, le voy a poner 2 cucharadas y esta es cebolla molida, y de esta nada más le voy a poner solamente una cucharada. Y ahora seguimos con la pimienta negra, que esto de verdad que es muy, muy rico, de verdad que le da un sabor pero sabroso. Solamente le voy a poner solamente una cucharada de sal. Y esto porque tenemos que ser cuidadosos de que no quede salado. Ahora le vamos a poner media cucharada de tomillo. Yo me ayudo a molerlo un poquito más con mis palmas de las manos. Así es que revolvemos esto muy, muy bien. Y créanme que aquí en la harina queda un sabor bien delicioso. Y también ya los pescados pues ya están listos. Miren nada más. Ya los saqué del refrigerador. Ahorita sí están muy fríos. Pero miren, aquí ya están. Y miren cómo han quedado, de verdad que huele bien, bien, está bien oloroso. A mí sí me gusta mucho el ajo y de verdad que huele esto bien sabroso. Estos pescados, de verdad, al ajillo saben muy ricos. Pues vamos a ponerle abundante aceite y a mí me encanta muchísimo este tipo de colador. Te ayudas bastante. Y bueno, vamos a empezar a poner todas las papas y vamos a freírlas. Esto muy bien, las voy a freír por unos 10 minutos y ya después voy a poner unos chiles solamente para torearlos
y que estén listos para ahorita que estén ya los pescados. Y miren nada más. Bueno, pues ya están aquí las papas. Ya tengo aquí un contenedor, un coquito para poner las papas. Bueno, pues ya está esto aquí listo. Ahora vamos a continuar pues a empanizar, como se dice, los pescados. O más bien lo vamos a enharinar. Y bueno, pues esto es rapidísimo. Todavía, si se fijan, están mojados, así es que van, ayúdense. Yo tengo guantes y me ayudo bastante con los guantes, que esto pues es bien fácil de conseguirlos. Y miren, aquí los vamos a enharinar muy muy bien, y yo los voy a hacer los cuatro para que estén listos para ya ahorita nada más empezar a freír y no estar haciendo de uno por uno. Así es que aquí nada más les muestro que yo voy a hacer esto con los cuatro pescados, que de verdad que créanme que la harina y lo que está fermentado está delicioso. Pues bueno, vamos a empezar a freír muy bien ya los pescados, más o menos unos de 10 a 12 minutos, depende si lo quieres muy crujiente, unos 12 minutos, pero con unos 10 minutos es suficiente para que se quede bien cocida la carne. Y bueno, pues aquí ya estoy bien bien avanzada, ya estoy lista para solamente empezar a freír. Solamente lo voy a mover un poquito para que se entre todo bien en el aceite. Y bueno, pues yo me ayudo con una cuchara para ponerle aceite, para que esté cocido firme de una parte y de la otra. O sea que las dos partes deben de estar muy muy bien para que no quede, digamos, crudo de un lado. Y bueno, pues así es como yo me ayudo. Aquí ya le he avanzado bastante, miren. Ya aquí lo doré por 5 minutos de un lado. Así es que vamos a voltearlo y miren nada más. Ya quedó esto muy bonito de los dos lados. Y bueno, pues así continuamos poniéndole el aceite. Y esto de verdad que así con la cuchara le ayudan bastante para que quede crujiente y la carne del pescado quede muy muy bien cocida. Y miren nada más, ¿qué tal? Se ve muy muy bonito. Miren nada más cómo ha quedado este delicioso pescado. Y espero que les gusten los pescados, porque de verdad que esto aquí ya huele bien 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 rico. Vamos a darle ya la última vueltita, pues solamente para estar seguros de que todo está muy muy bien doradito y la carne bien cocidita. Y bueno, pues así es como vamos a ir haciendo todos los pescados. Con este yo ya terminé, ya está listo. Vamos a seguir con el otro. Miren nada más. Y aquí, si se fijan, está en la, es como un listoncito, una cuerdita. Es especial para las carnes, para enredar las carnes. Si se fijan, miren, ahí se mira encima. Y no se preocupen, sí sé que está dorada también, pero esto se le quita muy fácil con unas tijeras. Bueno, pues ya está aquí el pescado, así es que ya tengo yo un papel y también tengo el papel que es especial para poner aquí para que se empiece a escurrir, que son unas toallitas absorbentes para que se empiece a escurrir el aceite. Y bueno, pues así vamos a continuar con cada uno de los pescados. Y miren el chile, si se fijan, esto huele aquí bien rico. No está exageradamente picoso, pero de verdad que esto ayuda para que tenga un sabor bien rico y es bien sabroso. Si a ustedes no les gusta la harina, pues igual se fríe igual, pero a mí me gusta más con la harina porque, no sé, queda un sabor pero bien rico cuando tú lo estiras, y que es como el pollo cuando tú lo enharinas, ¿verdad que te sabe mejor? Si usas la harina, te sale más crujiente. Pues esto mismo pasa con los pescados, salen más, más crujientes. Y bueno, pues yo siempre le pongo en la cabeza, aunque particularmente yo no me como la cabeza, pues a muchas personas sí les gusta porque saben cómo comerla. Y bueno, por si las dudas, pues yo estoy nada más friendo la cabeza muy bien para que quede todo bien firme y todo quede perfectamente cocinado. Y bueno, pues aquí miren, yo avancé, estos son los de diamantes. Si se fijan, todavía salen aquí bien, pero bien calientes, burbujeando, porque pues está el aceite bastante caliente. Y miren, pues trato que el video sea rapidito, pero pues quiero mostrarles tal como es el video. Y ya aquí pues miren bien, ya quedaron aquí bien rico. Ya estoy yo avanzándole con el otro pescado, ya me va a quedar el último. Y miren nada más, esto huele pero bien bien rico,
De verdad que el pescado es algo delicioso, es algo que de verdad se vende bastante. Y esto pues de verdad que no tiene, pues, ay, ¿qué les puedo decir? Esto yo estoy esperando ahorita para probarlo porque ya quiero disfrutar de tan rico pescado. De verdad que sabe bien rico. Miren nada más, aquí se ven las hojuelas de los chiles que quedaron en la pasta. De verdad que esta pasta hace que sepa tan delicioso el pescado. Y bueno, amigos, pues ya, esto es el último pescado, ya está listo. Y ahorita pues vamos a empezar pues ya con la servidera. Miren nada más, todos los pescados están listos. Qué bonitos han quedado todos. Todos están bien, pero bien crujientes. Tardé, la verdad, sí les voy a decir, eso es un poquito tardado porque sí son más o menos unos 10 minutos en cada pescado, pero de verdad que vale la pena. Y miren aquí, pues yo ya tengo ahorita para adornar. Esto es a lo que voy, de que esta es la tirita que sale del pescado. Me ayuda un poquito para no maltratar de que ya está frito. Y miren nada más, ya quedó el pescado listo. Miren la hierba, si se fijan, ahí está, no se cayó y todo quedó ahí. Huele bien, pero bien sabroso. Así es que vamos ahorita ya a ponerle la ensaladita, los chiles, las papas, el arroz. Yo especialmente me gusta así, con una tostadita, y pongo el pico del gallo en la tostada. Y esto sabe de verdad, pero bien, bien rico. Miren nada más el mango, qué sabroso. Voy a tratar de ponerlo aquí, pero ahorita voy a agarrar un plato, pues para poner mejor acá las tostadas. Y bueno, vamos a ponerle aquí, pues empiezo con la cebolla morada, que es muy rica, el pepino, el tomate. Y pueden ustedes usar de la ensalada o la pueden hacer como ustedes quieran. A veces la pueden hacer ya toda revuelta y le ponen limón. Pues yo la piqué aparte, entonces yo estoy poniendo de poco en poco. Y así es como la estoy acomodando, con pepinos, sigo con más tomates, un poquito más de lechuga y ya el limón. Un poquito, ya por último le pongo la cebolla y el tomate. Y miren nada más, qué rico. Esto huele pero bien sabroso. Voy a poner aquí las tostadas. Se me hace que ahorita mejor las voy a mover, pero ahorita miren, aquí les muestro. Qué bonito ha quedado, de verdad que huele esto delicioso para ahorita empezar a probar. Bueno, pues aquí le pongo ya los chiles, que ya los chiles toreaditos están, pero bien. Huele picoso, creo que sí me salieron picosos. Ya por último le voy a poner aquí pues unas papas. Y esto es nada más una mera guarnición, es para que sea rendidor el plato, porque pues sí, el pescado no es tan rendidor. Entonces, pues imagínense, por adulto nos podemos comer hasta 2 o 3 pescados, porque yo recuerden que soy bien tragona. Y bueno, pues aquí miren, ya puse mejor acá las tostadas, las papas, y aquí le voy a poner un poquito de arroz. Hice un arroz blanco y es para que no esté tanto, porque ya he hecho rojo y la verdad que el blanco también, que es con mantequilla, sabe bien, pero bien rico. Y pues por último aquí está el arroz. Y miren nada más, amigos, ¿qué tal? Espero que les haya gustado este delicioso platillo, que son pescados dorados al mojo de ajo. Están deliciosos, huele bien rico, así es que vamos a la probadera. Nos vemos en el siguiente video. Hola amigos, bueno, después de hacer los deliciosos pescados fritos que son al mojo de ajo, de verdad que huele riquísimo todo esto. Estas son nada más las guarniciones. Puede ser pico de gallo con una tostadita, las papas y el arroz. Pero en realidad aquí la receta es de los pescados. Pues vamos a probarlos a ver cómo están. Ay, qué rico. Huele bien rico. Qué delicioso queda. Todo está bien sabroso. Este pico de gallo con
con mango, es bien rico. Qué delicioso el pescado, de verdad. Todo está. Los chiles. Mi cosito. Las papas, todo. Todo está riquísimo. Todo, todo de verdad que está bien, bien sabroso. La Pepsi. De verdad, amigos, esta receta de los pescados fritos al mojo de ajo les van a encantar. Están de veras de rechupete. Amigos, espero y les guste este video. Y ya saben, un like, coméntenme, suscríbanse si no están suscritos, si les gusta mi canal. Y si no, pues coméntenme también o mándenme un mensaje privado por Facebook en Apto Solo para Tragones. Y muchísimas gracias, amigos, por ver este delicioso video, porque es delicioso. Y bueno, amigos, nos estamos viendo entonces hasta el siguiente video.